extendió por 50 años la concesión de la compañía belga Catón-Nassy para gestionar junto a la Administración Nacional de Puertos la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo y además aprobó un nuevo reglamento de atraque que le asegura a esa terminal la prioridad en la operativa de los contenedores. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, defendió el resultado de esta negociación porque dijo, significó la cancelación de un juicio internacional que la compañía belga realizaba contra Uruguay y además asegura una inversión de 450 millones de dólares de esta compañía en Uruguay y dijo además que bajará los costos de las tarifas del puerto de Montevideo. Esta decisión no cayó del todo bien en la compañía Montecón, que también trabaja en el puerto de Montevideo y que sostiene que el acuerdo al que alcanzó el gobierno la perjudica y está generando un monopolio de hecho a favor de la empresa belga. Para hablar de este tema, para conocer la posición de Montecón, estamos en contacto con Juan Olascuaga, su gerente general. Bienvenido, Olascuaga. Bienvenido, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes, encantado, Leonardo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera pregunta que le haría es para la gente que no conoce exactamente cómo trabaja el puerto de Montevideo, ¿qué es lo que hace Montecón en el puerto? ¿Qué es lo que hace Catón-Nassy? Bueno, Catón-Nassy es una TCP, en realidad es 80% Catón-Nassy y 20% ANP, es una terminal especializada que opera contenedores en una terminal, en una concesión, por varios años más. Montecón es un operador portuario que opera en el puerto de Montevideo hace más de 20 años, o sea, no somos recién llegados, que opera en las áreas públicas y en los muelles públicos de puerto de Montevideo bajo las reglas y bajo la normativa vigente desde el momento que se inició la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre la terminal especializada en contenedores y los muelles públicos? La terminal es dueña de su infraestructura por el tiempo de concesión. Ganó una concesión en el año 2000 y en función de eso opera contenedores solamente, pues especializada. Maneja sus áreas, maneja sus muelles, tiene ciertas tarifas, algunas reguladas, otras no. Montecón es un operador que además de contenedores, puede operar otras cargas. Es un operador multipropósito que tiene que usar las áreas públicas y los muelles bajo ciertas reglas y, por supuesto, condicionada siempre con el regulador del Estado, que es la ANP, y compartiendo áreas y muelles con otros operadores, que hay muchos otros operadores, no solamente hay contenedores, que también los hay, sino también de otras cargas, como puede ser graneles, pescado, vacas, cruceros, autos, etcétera. ¿Qué, ahora sí vamos a meternos en tema, qué le objeta a Montecón al acuerdo que llegó el gobierno con la empresa belga? Bueno, ahora te respondo a esto, Leonardo, pero el tema lo quisiera enfocar, que es un tema mucho más amplio que un tema entre dos empresas privadas. No es un tema entre TCP y Montecón, es un tema que involucra al comercio exterior. Lamentablemente, por esta tragedia que estamos padeciendo, que es el COVID, es un tema que está pasando por debajo del radar, y te les agradezco por esta llamada, esta entrevista, pues es un tema que puede condicionar a la economía uruguaya, a su comercio exterior, por los próximos 60 años. En particular, respondiendo a tu consulta, la verdad que con sorpresa, a partir de la publicación de los decretos que ustedes mencionaron, se constata, o nos preocupa mucho, hemos visto que el gobierno le otorga muy, muy fuertes privilegios a TCP, a juicio nuestro, en una forma totalmente ilegal, violatoria de las leyes, que seguramente ahora hablamos, y de la Constitución, inconstitucional, pero que además de todo eso conduce a un inefablemente a un monopolio de Puerto Montevideo, con las graves consecuencias que eso seguramente va a traer para el comercio exterior y para la economía uruguaya en los próximos 60 años. O sea, consecuencias que seguramente vean sus hijos, sus nietos. Estamos hablando del año 2081. Entonces, se nos parece un tema sumamente grave, un tema muy delicado. Repito, no es un tema solamente entre TCP y Montecón. TCP hizo su juego, operó. Le fue muy bien, obviamente, dado este nuevo contrato, pues es un tema que involucra a la comunidad portuaria. Y de hecho ya se han escuchado voces de otros actores relevantes del comercio exterior, como las líneas navieras, los exportadores y importadores, que ven con mucha preocupación su futuro. En particular, uno de los temas más complejos que se le otorga a TCP es la prioridad para atraque de los contenedores, que en el negocio nuestro
esta prioridad significa lisa y llanamente la obligación, la exclusividad, la obligación de la línea navieras de perder el derecho a elegir dónde operar, como funciona hasta el momento, y verse obligadas a operar tácitamente en TCP. Hola, Escuaga. Además, bueno, a propósito de esto que usted menciona, ¿no? Que le da la prioridad y que, bueno, ustedes lo han dicho también, ¿no? En su carta de cuestionamiento a este decreto, que los buques deberán sí o sí ir a la terminal de Catonatí, salvo que no haya espacio, que no haya lugar. Y además, bueno, ustedes hacen fuerte hincapié en esto que usted decía, en una concesión por 50 años, y el gobierno se defiende diciendo que lo que hicieron fue evitar un juicio millonario que Catonatí le iba a entablar al Estado uruguayo. ¿Esto para ustedes es así? O sea, ¿se evita un mal mayor con esta decisión, aunque claramente a ustedes les afecta? ¿O es una excusa que se está utilizando para un negocio que se hizo directamente con esta empresa por parte del Estado? A mí, sinceramente, me encantaría estar de acuerdo con el gobierno porque, por lo menos, más allá de la extinción de Montecón, habría un bien supremo. Yo entiendo que no, que realmente el juicio es un juicio que perfectamente el Estado lo podría haber ganado, como le ganó a Aratirí, como le ganó a Gil Morris. Obviamente, este gobierno entiende que no, que había un riesgo real. Tendrá sus motivos, yo no me puedo cuestionar, pero también existe otra lectura de otros abogados tan prestigiosos como los que seguramente asesoraron al gobierno actual, diciendo que no había ninguna sustancia real jurídica, ninguna base legal en el reclamo de TCP. De hecho, durante otras administraciones, estamos hablando durante 20 años, otros gobiernos entendían que no había espacio para ese reclamo y que se estaba operando en un estricto marco legal, cosa que también decimos nosotros. ¿Y por qué ustedes dicen que es inconstitucional este decreto, este acuerdo? Es inconstitucional porque este acuerdo viola la libre competencia que está decretada en la ley de puertos del año 92. Ajá. Esa es una ley. Es inconstitucional o es ilegal porque viola la propia ley de la subasta, que es la ley 17.243, que es la que crea la concesión actual en el año 2000, donde claramente especifica que quien gane la subasta deberá competir sin ningún tipo de restricciones o prioridades sobre los demás muelles. Es violatoria de la defensa de la competencia. Entonces, bueno, sí, entendemos que hay un montón de leyes que se violan y que se están pasando por arriba y que de alguna forma no solamente perjudican a Montecón, y seguramente después hablemos de eso, cuál es el fin de Montecón, pero también perjudican notoriamente al comercio exterior. ¿Hasta ahora no existía esa prioridad? No, hasta ahora la línea naviera, que son los barcos, los servicios que operan que recalan en Montevideo, libremente eligen dónde operar. Obviamente sin ningún tipo de prioridad para Montecón tampoco, o sea, tanto TCP como Montecón tienen contratos voluntarios negociados en forma voluntaria con las líneas navieras, que las líneas navieras eligen en base a tarifa, a servicio, a confianza, a cercanía, dónde operar. Este decreto viola la libertad de las líneas navieras. De hecho, ayer salió alguna noticia de alguna línea naviera relevante en la prensa, justamente manifestando su molestia por sentirse obligados a, por decreto, operar solamente en TCP. Es más, nosotros hemos hablado con todos nuestros clientes, que son las navieras, además del comercio exterior local, y más de una línea naviera muy, muy, muy importante nos ha dicho que iba a analizar el tema y que en función de que si se había obligado a operar contra su voluntad con TCP, estaba analizando su permanencia en el puerto Montevideo. Entonces, perdón. No, justamente con respecto a eso le quería consultar. Usted enumeró una cantidad de violaciones que entiende que comete el gobierno con este acuerdo. Lo que quería saber es cómo se van a mover ustedes, que señalan que esto es inconstitucional. ¿Van a tomar alguna medida? Sí, por supuesto. Nosotros primero hemos apelado siempre a la posibilidad de dialogar con el gobierno. Hasta el momento no hemos tenido mayor fortuna. No hemos podido acceder ni al presidente ni al secretario, cosa que los accionistas, me consta, le han enviado sendas cartas formales y mensajes. ¿No ha habido ninguna respuesta de ningún tipo? O sea, ni para una reunión, ni para ninguna respuesta escrita, nada. Ni el presidente ni el secretario Delgado. Sí hemos tenido la posibilidad de hablar, el accionista ha tenido la posibilidad de hablar con el señor ministro. Yo he hablado varias veces con el presidente de la ANP, pero simplemente ha sido charlas donde nos han informado la aplicación ex post de este decreto. O sea que inclusive nos enteramos obviamente por la prensa de todo esto. Pero como decía, apelamos al diálogo, somos una empresa que no amenaza, una empresa que le gusta dialogar, que siempre es muy respetuosa de las instituciones, del gobierno, del Estado. Nos gustaría poder sondear alguna posibilidad de salida donde no solamente se vislumbre la posibilidad de sustentabilidad de la empresa, sino sobre todo de mantener una libre competencia en el puerto Montevideo. Obviamente, si no prospera, respondiendo a tu pregunta, Paula, nos vamos a
a dejar de usar ninguna herramienta legal para defender nuestros derechos, tanto a nivel local, que las hay, como, como a nivel internacional, que también existe el Tratado de Protección de Inversiones, tanto con el gobierno de Chile como con Canadá. O sea, irían a juicio. Sí, exacto. Obviamente es el último paso. Ustedes saben, todos sabemos que los juicios siempre son malas soluciones para todas las partes, pero ni que hablar que si esto continúa en estos términos, los accionistas van a defender sus derechos, sus inversiones, sus puestos de trabajo. Montecón, además de ser un tema general, es un tema que Montecón lo pone en riesgo 700 puestos de trabajo, 400 puestos directos en planilla y otras 300 personas. Cuando digo puestos, uno piensa en sillas. No son sillas, son personas que han trabajado incansablemente por lograr lo que Montecón tiene hoy. Como les decía, ocupamos 400 personas en planilla y otras 300 personas trabajan en empresas externas directamente para Montecón. Quiere decir, estamos hablando de 700 personas que tienen en riesgo hoy su puesto de trabajo. Hola, Juan. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, en el Parlamento había dicho que les había ofrecido a Montecón la posibilidad de una iniciativa privada para una terminal multipropósito. Yo tengo entendido que en realidad Montecón presentó una iniciativa privada antes de que todo esto surgiera. Pero bueno, de la resolución de esa posibilidad de la terminal multipropósito, ¿podría depender o no que Montecón termine presentando una demanda contra el Estado uruguayo? Sí, obviamente, como tú decís, Montecón presentó a fin de año pasado una propuesta de inversión de una iniciativa privada que obviamente tiene que prosperar mediante una subasta pública. Acá no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio. Ya habíamos presentado iniciativas privadas en el año 2006, que fue finalmente negada. Esta vez la presentamos de vuelta con una voluntad del accionista de un compromiso de inversión importante. Veamos qué espacio hay para esta iniciativa privada, veamos qué espacio hay para una terminal multipropósito. Obviamente, si va a ser una terminal que va a estar restringida y va a estar imposibilidad de competir, poco sentido le vemos. Ojalá que no sea así. El accionista de Montecón, chileno y canadiense, han demostrado y han ratificado la voluntad de seguir operando en Uruguay. De hecho, también opera en otros puertos de Uruguay, no solamente en Montevideo, sino también tiene inversiones muy importantes en Nueva Palmira y otras áreas. Y está totalmente dispuesto a invertir y está totalmente dispuesto a encontrar salidas. Pero usted decía, no esperan ningún tipo de prioridad, habría una subasta pública. Ustedes presentaron la iniciativa, a partir de esa iniciativa se haría un llamado, eventualmente Montecón tendría cierta puntuación extra por haber presentado la iniciativa. Pero bueno, si Montecón ganase esa licitación, ¿de alguna manera se destrabaría el conflicto? Si Montecón logra que la iniciativa privada tenga un sentido y tenga una posibilidad de ser sustentable, obviamente Montecón competirá en igualdad de condiciones o con la ventaja que le confiere el presentar la iniciativa privada y podrá ganar o perder. Lo importante es que este proyecto no se vea cercenado, que la iniciativa privada que presentamos no se vea cercenada por este nuevo marco regulatorio, de vuelta, ilegítimo a nuestro juicio. Entonces, si esto es así, Montecón no tiene ningún inconveniente de competir. Nosotros no pedimos ningún privilegio. Nosotros lo que pedimos es poder competir en libertad, en libre competencia, como lo hemos hecho hasta el momento. Montecón ha invertido en el puerto de Montevideo, Montecón ha pagado por el uso de las áreas, ha pagado canon muy alto a la ANP. Dese cuenta que Montecón ha invertido más de 140, 160 millones en maquinaria y equipos en lo que va a su historia, repito, 20 años. Y Montecón le ha pagado a la ANP, peso a peso, un alquiler de sus áreas, un canon por el uso de las áreas, muy alto. Hemos contribuido con más de 100 millones de dólares a la ANP en la historia de Montecón. Montecón le paga más de 14 millones por año a la ANP. Es el principal contribuyente, obviamente, para usar las áreas bajo régimen estrictamente legal. Cuando se habla de uso de áreas precarias es un término que se asocia, es un término que se usa en forma peyorativa, pero ese es el nombre que tienen las áreas en el reglamento vigente de la ANP de hace 20 años. Se dicen precarias porque son renovables. Cualquiera que tenga una carga la puede pedir, y de hecho quien usa las áreas públicas hoy no es solamente Montecón, obviamente que usa una porción muy menor de las áreas. Otras áreas las usamos en calidad de permisarios y de concesionarios, perdón. No, hoy le quedó una respuesta por la mitad. Estaba diciendo que una empresa le había dicho que iba a dejar de operar en el puerto de Montevideo. ¿Usted cree que puede haber una especie de corrida de empresas, que el puerto pierda clientela? A ver, yo soy ante todo soy uruguayo y soy ciudadano de este país, además de ser gerente de Montecón. Y no quiero vaticinar cosas que no quiero que pasen. Estoy diciendo hechos y estoy diciendo comentarios reales de armadores que me transmitieron su inquietud por esta
este cercenamiento de sus derechos y la posibilidad de analizar no recalar más en Montevideo con barcos oceánicos y si hacerlo a través de FIDER. Por supuesto que quiero que esto no suceda, por supuesto que no quiero que se monopolice Puerto Montevideo, porque la suerte de Puerto Montevideo también va a la suerte de la economía del país y el bienestar de la gente que habita Uruguay. Entonces, ojalá, no quiero abolar cosas que no deseo que pasen, simplemente alerto que son temas que trascienden una discusión entre empresas. De hecho, felicito a TCP por la gestión que ha hecho y por los logros que ha conseguido. De hecho, estos decretos parecen redactados por ellos, por lo cual ha hecho un muy buen trabajo. Pero pongo en alerta de algo que puede impactar gravemente a la economía uruguaya, al bienestar de su gente, una vez que Montecón ya no exista más. Okay. Juan Olascoa, gerente general de Montecón, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, encantado. Buenas, Juan. Buen día. Que pase bien.